Tenemos previsto este lunes a las 11 horas hacer un acto en el cual vamos a inaugurar la cocina en el cual se van a elaborar comida para los alumnos y miembros de la comunidad universitaria que sean celíacos. Dentro de las opciones, porque no estaba la posibilidad de cocinar en el comedor universitario la cocina, la comida con estos una serie de requisitos que tiene que tener. Le ofrecimos al Consejo Superior crear la beca de ayuda económica para celíacos, que es equivalente a una beca integral. Hoy en día, por ejemplo, esa beca está en 1.800 pesos, va a ser de 1.800 pesos para este año. No solamente es el momento que se hace la cocción de la comida, sino el momento de que ingresa el alimento a las cámaras frigoríficas y todo lo que es el procedimiento de manipulación, desde que llega la comida hasta que se entrega en manos del alumno. Calculo que la primera semana, más tardar la segunda, ya se empieza a entregar la comida. Aprovecha, o sea, se hace una primera inauguración, aprovechando que vienen autoridades de la Secretaría de Política Universitaria, que es la que nos otorgó el financiamiento para elaborar este proyecto. Y se le pidió a la empresa, que fue la que ganó la licitación para la construcción, si le podía entregar un mes antes, teniendo en cuenta, bueno, las urgencias y que el sistema de becas de la universidad ya está en proceso de adjudicación y la idea es que, bueno, el alumno, más allá de adjudicarle la beca de ayuda económica que la va a tener estos 2 primeros meses, ya puntualmente pueda usar la cocina y la comida, este servicio, que es totalmente innovador para la universidad. O sea, hoy en día ese valor, un menú completo, está en 35 pesos. 32 pesos si compra lo que nosotros le llamamos la chequera, que es comprando en forma anticipada 5 comidas, que incluye una entrada, un plato principal, un postre que normalmente es una fruta, 1 o 2 pedazos de pan, de acuerdo a lo que quiera el estudiante, y el agua mineralizada que lo otorga en forma gratuita el comedor.